juega hoy. Inostroza, la tiene Inostroza, Inostroza para Deza, la viene a buscar y va Deza, la pide Flores. Más abierto, espera a Jordi Reina. Va Deza, espera a Jordi Reina. La aguantó Deza. Pero sin dirección. Te pedía por una chalaca. La quería por una chalaca. Le pedía para una chalaca, tirámela más atrás, decía, tirámela pasada. Con tal que no meta la mano, que le dé con lo que quiera. El balón a Uchuari, Tapia, la tiene Tapia, y Inostroza que la busca, Benavente para Deza, iba Perú con un buen número para atacar, iba Jordi, 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 Jordi está, gol, gol. Por el medio, buena habilitación de Deza que jugó para el equipo, habilitadísimo Jordi, dejó en el camino a Piedra y no necesitó tirar una roca, la tocó al arco Jordi Reina, goleador del campeonato, pero lo más importante, Jordi Reina nos dice que gana Perú, que gana 2-0 en Mendoza, comenta en CMD. Y esa salida es buena. Mira, 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 esa es la pelota, mira, fíjate, perfecto el movimiento, lo saca Piedra. Y cuando van los dos, mirá al otro, se abraza del palo. Entre los dos centrales, entre Ordóñez y Mejía, la pelota adentro. Y la salida va a ser ahora con Deza y Badesa. Y hay más espacios y Badesa, la picó mucho Deza. De esta manera llegó Ayala. Tiene que moverse alguien para recibir. El que se muestra es Deza. Badesa para pasar. Y Badesa se le fue. El cambio para Deza, comienza a pasar Flores, Deza para el individual, la cuida Deza, quería jugar con Cedrón, arrezó Deza y pasó Deza, la pelota que viene, le va a quedar de nuevo a Deza. Va Deza, en el área espera Jordi, va Deza, Deza para pasar y pasó el centro, y había picado Jordi al primer palo. Deza, y va Perú, la tiene Deza, va Deza para el individual, Benavente quedó para el apoyo, tiene que apoyarse Deza, la cuida Deza, Deza, falta, ganó una falta, Jan Deza. Tiene un par de segundos más ahí, le termina cometiendo la falta, el jugador brasilero. Y esa falta los conviene, pasa el segundo. Flores para Deza y otra vez se viene Perú, atacan tres, defienden cuatro y la tiene Deza que acaba de entrar, Deza, se le fue. El lateral es para Brasil. Campos y otra vez se viene Perú con Deza que está fresquito y pasó Deza. Y espera Gómez, qué rápido, y espera Gómez, qué rápido. Una en equipo, te pido, una en equipo. Flores pasó Deza, iba Deza para colarse, iba Deza para colarse, iba Deza, iba Deza, iba Deza. En el área, sí, encáralos. Buen balón de Cartagena para Deza, iba Deza para verticalizar, todo para adelante Deza. Iba Deza, iba Deza, iba Deza, iba Deza, Deza. Esquina. Esquina. Es rápido este Deza, es rápido el chiquitito. Ha sido buena esa variante porque, dale, como diría mi tío Vides, Jordi ya fundió bien. Sí. Sacó y la tiene Deza y va Deza. Deza y va Deza, que rapidito y ahí pasó. Y se viene Perú con Deza, atacan tres, defienden cuatro, la tiene Deza. Espera Benavente, espera Benavente, espera Benavente. Pero cuando fue abajo, y esa es la contra. Que este va toda para adelante, ¿eh? Mira, cómo lo pasa. Iban tres, y la oreja Flor iba por el medio. Rápido y ahora va a arrancar Deza y arrancó Deza. Iba Deza, que rapidito, iba Deza, iba Deza y la ganó Deza. Iba Deza, iba Deza, iba Deza, iba Deza, iba Deza, iba Deza. Se recuperó Misael. Con la puntita se la robaron a Deza. Es rápido el chiquitito. Voy a repetir algo que he dicho con otro jugador, pero creo que se lo merece. Qué delantero tenemos contigo, Deza. Tiene, sí, la tiene entonces Benavente, ya le quedó a Flores, tenela, dásela a Deza, aquí Deza, Deza prueba a colocar, palo, rebote Flores, gol, gol, gol de Perú, Perú 2, Brasil 0, Flores en el rebote, sí, el zurdo la metió. En el último suspiro, cuando Brasil ya se veía afuera, finalmente queda afuera el conjunto brasileño. Perú a la fase final, sudamericano, sub-20, la Argentina histórico, Brasil y Argentina eliminados en primera ronda. Perú hace historia, gana 2-0. Le va por izquierda Gómez.
Deza. En la personal va Deza. Natalia Gómez. Y va a Perú. Deza. Laxal que lo mira. Deza. Oreja Flores. Se viene Perú. Aparece Deza. Esperando Jordi Reina. Aquí está el primero. Jordi Reina. Le va a pegar gol. 1-0 lo hizo Jordi Reina. Ramón Quiroga aquí. En el CB. Deza. Deza por este lado. Deza para complicar. Deza que roba. Ataca Perú. Aquí puede estar el segundo. Estaba en zona izquierda en salida. Lo fácil que sacaron a Leudo. Y para la Mueque no alcanza a llegar, lo mismo que Correa, que se tira a cerrarse más bien la línea porque sabe que no va a llegar al centro. La alcanzó a tocar Bonilla. Devolverse un poco, toca de esa vez para Benavente, pierna zurda de Benavente, pierna zurda de Benavente, pierna derecha, va por encima otra vez Bonilla. Vuelve a salvar enviando al tiro de esquina y es figura del equipo de Colombia, Bonilla. Otra vez lo que pasa a Leudo. Entonces va a un lado o al otro. Claro, porque Nieto está fuera de posición. Sí. Geográficamente no se indica en el lugar que le asignaron para trabajar. Quiero ver Juan Fernando, levanta la barba, van al área, saliendo primero al arquero, metiendo los puños de atrás del jugador campo y de rebote le quedan para el jugador Dacho. De esa se va por el sector izquierdo, no alcanza a llegar Correa, así alcanza a llegar de atrás un hombre que... Pero con falta, dice el juez central, va a ver la tarjeta. Viene el cambio de sector de Ortiz por el sector izquierdo, mete la pierna, uy, se le fue el balón a Palacio, se le fue a Palacio, el remate, bien Cristian. Bonilla salvando todo y salvó a Palacio también. Vergara, un volante entrado por el centro. Y eso es lo que nos hace Mileudo. Ojo, veramente del área, aquí está la brota Correa, tocó el balón, salvo para veramente, abriendo por el sector izquierdo, Flores, creo que tiene la brota abriendo, el balón atrás. La pierde de nuevo el número 18, intentando salir de esa. Aquí en el 2. Esperaba por el sector izquierdo, la vaca de atrás, el jugador de esa. De esa vaca siempre se lleva a Palacio. Palacio se adelanta para salir por delante. Sin embargo, de esa gana la pelota y toca la mitad de la cancha. De canto para Flores, gente de la barra del centro. Atento, está generando. Viene Palacio, le alcanza a cabecear la pelota. La ve pasar. El balón se va a deportar sobre el delante. Deportó, me parece, esa pelota. Se deportó, sí, señor. Se le deportó y se repone a favor del conjunto de Colombia. No pudo de esa.